Con el diputado Soto tenemos un rol, que es facilitar el diálogo. Y por tanto, tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Todos los actores que están participando en este diálogo tienen puntos de vista. Todos son puntos de vista legítimos. Vamos a necesitar flexibilidad y espíritu constructivo para arribar a un acuerdo. Por tanto, yo no voy a comentar las propuestas específicas ni voy a descalificar una propuesta que alguien ponga sobre la mesa, independientemente que pueda tener una opinión al respecto. Porque nuestro rol es convocar el diálogo. Y cada partido, cada fuerza con representación parlamentaria, tendrá que poner sobre la mesa esas propuestas. Son roles distintos. Lo que insisto que creo que es muy importante, tenemos que escucharnos todos. Tenemos que tener una actitud constructiva, tenemos que actuar con humildad. Lo que está en juego es demasiado importante. La falta de diálogo, la incapacidad de escuchar a quien piensa distinto, los maximalismos, han terminado complotando contra el proceso constituyente. Lo dijo el propio presidente Boric en el mensaje que dirigió al país la noche del plebiscito. Ha llegado la hora de ser tajante, dejar de lado los maximalismos, dejar de lado la violencia, dejar de lado la intolerancia de quienes descalifican a quienes piensan distinto, y sentarnos en una mesa para establecer un itinerario, esto es bien importante, un mecanismo para redactar una nueva constitución, y que él la debe redactar el pueblo de Chile. Ese es el principio fundamental. La información del CERVEL se refiere a tiempos mínimos para la convocatoria de elecciones. En la normativa actual son 140 días, que para el plebiscito que se realizó en septiembre se redujeron a 125 días. Por tanto, existe la posibilidad de reducir los plazos, pero esa reducción tiene límites. Ese es un dato de la causa cuando establezcamos el itinerario para determinar cuándo se van a realizar los procesos eleccionarios o plebiscitarios, de acuerdo a la naturaleza del acuerdo, que sean necesarios para llevar adelante el proceso constituyente. Cuestión distinta es los plazos que se han planteado para abril o diciembre, porque eso va más allá de la propuesta de carácter técnico que se hizo respecto de los tiempos mínimos para organizar procesos eleccionarios. Entonces, lo que quiero señalar es que es un dato de la causa, lo vamos a considerar, obviamente, porque no se puede convocar una elección que no se puede realizar desde el punto de vista logístico, pero los plazos para este proceso constituyente van a ser resueltos en este proceso de diálogo. Si existe voluntad más o menos transversal y casi unánime de que los plazos sean acotados para que el país tenga pronto una certeza, es necesario transmitir certeza, sobre todo en el contexto económico que estamos viviendo. Y por tanto, los plazos del proceso constituyente tienen que ser acotados, pero lo suficientemente extensos, a su vez, para que sea un proceso exitoso. Entonces, ese balance es el que es necesario establecer como resultado de este diálogo.